La Villa del Amor y la Amistad en el Parque Papagayo es una oportunidad para que los arrendatarios tengan ingresos. El presidente de los arrendatarios, Fernando Aguilar Lagos, dijo que gracias al apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se logró abrir la Villa de la Navidad y ahora la del Amor y la Amistad. Son más de 60 miembros en esta agrupación que se vieron afectados por el huracán Otis y que no han podido trabajar. Pero gracias a Dios, gracias a la gobernadora y al director, implementaron la Villa Navideña, donde trabajamos todos los arrendatarios en la temporada de diciembre y principios de enero. Y nos fue muy bien, y a partir del 30 de enero viene la Villa del Amor, que esto está implementado para apoyar a los arrendatarios que por cuestiones de los destrozos del huracán no podemos trabajar al interior del parque. Si tiene la oportunidad, visite la Villa del Amor y la Amistad en el Parque Papagayo. Así ayudará a fortalecer la economía local. Jesús Tirado Lalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.